¿Allá con él? A ver, una pregunta en 2 y medio por acá, por favor. ¿En serio? En serio, señor, en serio. ¿Eso le hacen a los turistas? ¡Wow! Sí, yo de turista no llego a otro lado, ni arriba de las banquetas. No, de hecho, estábamos buscando estacionamiento por acá y nos indicaron. Venga, por acá. Se lo indicó una gente transita. No, los niños están aquí. Y para empezar con ustedes, no, joven, pero de verdad. Oficial, mira, delegado, si yo me acerqué es porque me voy a echar de reversa porque estaba discutiendo con alguien. Yo ya me iba a mover, no por otra cosa. Yo no discutí, te hice una pregunta. ¿Sí? Es algo increíble, ¿eh? Yo me acerqué como ciudadano a preguntarte algo. Señor delegado, para empezar... No nos discuta, o sea... Para empezar, tú estabas aquí cuando nos piden que nos bajemos, eso vine a cumplir con algo que me pidieron. Y para empezar... Atrás de mi carro, te atropello, es peor. No, oficial, mira, delegado, creo que eres algo neófito si dices atropéllame. Entonces, ¿qué tipo de autoridad eres? ¿Te sigues comportando así? No, está mal, entiéndeme. Levanta la inversión. Levanta la inversión. Eso es lo que tiene cuando está borracho con una discusión. Igual que los chavos. Perdón, hermano. Además, se le tiene que poner la vuelta por mal estacionado. La grúa ni siquiera está aquí. Yo lo que quería es que se moviera porque me iba a echar de reversa. No, pero yo soy un ciudadano como él. Yo soy un ciudadano como él. Tú eres conductor. Sí. Tienes tu vehículo en vía pública. Sí. Deja de estar discutiendo conmigo. Ya te di oportunidad que te bajaras. Sí. Cometiste una infracción. Si no te retiras, le vamos a levantar la infracción a tu vehículo. ¿Qué prefieres? ¿Discutir conmigo? No. ¿O retirarte? No, prefiero dialogar con usted. No voy a dialogar contigo. Ya te di la oportunidad. No, mi misión no es estar dialogando con usted. No, tu misión es traer tu uniforme a la hora de hacer tu trabajo. Tu misión es tener... Por favor, va en el vehículo del joven y le levantan la infracción y si no lo retiran con la grúa. Es lo que ganan cuando estás discutiendo conmigo. No, estoy dialogando. No, estás discutiendo, A ver, metan orden aquí, por favor, y tráiganse la grúa y el vehículo del muchacho se lo levantan. No tienes por qué llevarte mi vehículo. No tienes por qué llevarte mi vehículo. Es una identificación que te pide como delegado. No tienes una delegado, o sea, no tienes una identificación. A ver. Quiero saber, ¿qué quieres tú conmigo? Escucha. A ver, ¿qué quieres tú conmigo? Quiero saber, porque si tú eres el delegado y sabes que todos los días llegan personas, terceras personas que no tienen nada que ver con tránsito, que le indican a los automovilistas, pueden meter sus vehículos, ¿por qué no todos los días pongo una autoridad certificada de tránsito a decirles que no se pueden estacionar aquí? Fíjense que todos los días llega una persona, es por eso... Te digo, bájale el tono. Entonces, ¿por qué? No pongo nada. No vengas de mamón, chamaco, por favor. No me hagas estupidez. Sí, oye, tranquilo. Háblale como quieras, chamacos. Háblale bien. Y grábalo, ponle como quieras. Sí, les ayudo a las personas que no se pueden. O sea, ¿por qué no utilizo tanto mi cerebro? O sea, yo llegué a un punto alto. Levántale la infracción y levántale y métele la grúa. Yo no estoy estudiando con los chamacos. Se les está dando oportunidad que se bajen y se retiren y están mamones. Ya, métele la grúa. Dale, qué bonito vocabulario. Gracias. Gracias por el diálogo. No quiero entrar a madrazos. Retírate, por favor. No podría. Sí, no podría entrar a madrazos. No, porque usted es la autoridad. Y eso se va a hacer para ponerse de esa forma. Usted nos insultó primero. Por encima de todo. A ver. ¿Qué fue lo que te dije cuando llegué yo aquí? ¿Quién dijo grosería? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué me dijo? ¿Que me bajaba? Okay. Me bajé. Bueno, ¿y por qué vienen a seguir discutiendo conmigo si ya te bajas? Porque yo también soy un ciudadano como el señor. Bueno, entonces, al señor y al ciudadano le meten una multa y se llevan los vehículos. No tiene por qué llevarse mi vehículo. Gracias. Gracias.